¿Pero qué rayos? ¿Aún sigues dormido? ¿Qué esperas para levantarte, lavarte la cara y ganarle al sol? Lávate la cara, vístete, peínate y ponte a estudiar ya. Y aquí te traigo la respuesta a una nueva pregunta. ¿Qué es la inducción electrostática? Así que no te olvides de suscribirte ya al Ingenieros en Serie, tu canal favorito en ingeniería, y activar la campanita. Por favor, gánale al sol y agradece por cada día de vida. ¿De acuerdo? Agradece por dormir bajo un techo, por tener alimento sobre tu mesa. Si te cuesta tu esfuerzo, está bien, pero de todas maneras, agradece, sé agradecido, siente gratitud con el universo. Que la frecuencia de tu cuerpo esté en resonancia con la frecuencia del universo. ¿De acuerdo? Haz ejercicio, no contamines tu cuerpo. Lee, lee. El conocimiento vale. Muy bien. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es la inducción electrostática? Y para responder a ello he dividido, digamos, un procedimiento en tres partes, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mencionar, digamos, esto es como un experimento, ¿de acuerdo? Vamos a experimentar con una esfera metálica, digamos, este es un esfera, un metal, evidentemente conductor, es un conductor eléctrico. Que se posa sobre un parante que es aislante, ¿de acuerdo? Es un aislante. Aislante, ¿de acuerdo? Es un aislante. Y el estado inicial es neutro, ¿de acuerdo? Es neutro. Es decir, que esta esfera metálica conductora no está cargada, ¿de acuerdo? Para dejar en claro esto, muchos dirán, ingeniero, ¿pero realmente existe la inducción electrostática? Porque inducción solamente existe en electromagnetismo, ¿no? La inducción electromagnética de Henry Faraday. Pero la respuesta es que sí existe una inducción electrostática. Muchos autores en diversos libros, pues, incluyen este tema como la polarización digamos, de un material metálico. Pero otros, evidentemente, lo separan como inducción electrostática y lo que se refiere a materiales que no son conductores, es decir, aislantes o dieléctricos, se llama polarización. ¿De acuerdo? Que son cosas muy distintas. Una cosa es la polarización y otra cosa es la inducción electrostática. ¿De acuerdo? Y repito, hay algunos autores que engloban todo en uno solo, pero mi criterio personal es que realmente son distintas. Porque la polarización de un dieléctrico se comporta de una manera distinta cuando tú intentas polarizar un elemento, digamos, un material metálico. ¿De acuerdo? En un material metálico conductor se dispersan las cargas de una manera casi instantánea, ¿verdad? Que es muy distinta a la polarización que ocurre en un elemento aislante o dieléctrico. Entonces vamos a hablar aquí de la inducción electrostática y qué es lo que significa, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos una esfera metálica conductora inicialmente en neutro, neutro, es decir, tiene carga cero, no tiene ni exceso ni defecto de electrones, o sea, no está electrizada. Recordar que la electrización es cuando un átomo ocurre cuando un átomo gana o pierde electrones. Muy bien, ¿qué pasaría entonces si vamos aquí a acercar sobre esta esfera una barra cargada con signo positivo? ¿De acuerdo? Una barra cargada con signo positivo. ¿De acuerdo? Cargada positivamente, es decir, que tiene gran cantidad. Digamos, ha perdido gran cantidad de electrones, o sea, tiene un exceso de protones. Entonces, esta esfera, ¿de acuerdo? Metálica. No se olviden que ya hemos comentado que una de las propiedades de los metales es que almacenan cargas eléctricas en su superficie, ¿de acuerdo? O sea, al estar en equilibrio electrostático, pues, en ausencia de cargas se mantiene ese equilibrio, pero cuando tú vamos aproximando, esta carga la aproximamos, ¿de acuerdo? Esta carga, este cuerpo que tenemos aquí, lo aproximamos, pues evidentemente digamos, cargas positivas va a inducir, mediante la ley de Coulomb, atracción electrostática, ¿sí? Cargas de signo opuesto en este sector, es decir, va a traer cargas negativas, ¿verdad? Cercanas a esta superficie, a este lado. Ahora, si tú lo acercas por izquierda, pues tiende las cargas del signo opuesto, o sea, negativas, tienden a
a trasladarse hacia el otro sector, ¿sí? Y en este caso, las cargas restantes positivas se van, quedan al otro lado de la esfera metálica, ¿de acuerdo? Muy bien. No importa, a pesar que la carga siga siendo cero, hay una inducción, ¿de acuerdo? O sea, igual, a pesar que hayas acercado esta carga que tenemos aquí, le vamos a poner más Q, por ejemplo, ¿ya? Esa carga Q, aquí la carga neta sigue siendo cero. Carga neta sigue siendo cero. Cero, ¿de acuerdo? Muy bien, porque no estamos aquí electrizando aún, ¿de acuerdo? No la estamos electrizando, no estamos haciendo que esta esfera gane o pierda electrones. Lo que estamos haciendo simplemente es acercar un cuerpo cargado con signo positivo, con exceso de protones. Entonces, esto obliga a que esta superficie conductora tenga una separación de cargas. Carga negativa, que se atraen electrostáticamente hacia las positivas, y se separen de la demás. Es decir, como todos los electrones libres de esta superficie metálica han ido a un sector, pues deja, digamos, otros elementos, otros átomos con signo positivo, porque han perdido esos electrones que se han trasladado hacia el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces, eso se fundamenta. A esa separación que tenemos aquí, por un lado, negativa, y por el otro, positiva, a esa separación que ocurre, a esa separación entre estas cargas, a esa separación, se conoce como inducción electrostática. Así de simple. Sí, pero se tiene que dar el fundamento. Eso se le conoce como inducción electrostática. Inducción electrostática. Muy bien. Entonces, ahora imagínate que en este extremo, ¿de acuerdo? Manteniendo esta barra aquí, mantenemos esta barra cerca, cargada positivamente. Sigue la carga negativa. Aquí sigue la positiva. Si sobre este extremo, que está positivo, lo conectamos a tierra, ¿de acuerdo? Conectamos a tierra este extremo. Y tenemos la tierra, ahí está la tierra, ¿vale? Entonces quiere decir que la Tierra tiende a neutralizar esta parte, ¿de acuerdo? O sea, digamos, los electrones que puedan, digamos, los electrones pueden equilibrar este sector de la esfera metálica, pues tiende a neutralizar. Neutraliza, la Tierra neutraliza, digamos, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Entonces, esta carga, este exceso positivo desaparece. Es decir, estos electrones que están aquí van a completar el electrón por defecto de esa nube. Entonces van a volver nuevamente neutros esos átomos. Muy bien. ¿Y qué pasaría si finalmente tú alejas esta carga? Alejamos esta carga, la alejamos. La inducida, digamos, el inductor. Lo alejamos. Lo que va a pasar es que esta carga negativa, la negativa inicial, se va a distribuir nuevamente. O sea, como acá se neutralizó, pues los electrones tienden a cubrir, o sea, estos electrones en exceso que aquí estaban inicialmente, tienden a cubrir nuevamente la superficie. Porque esa es una propiedad de los metales, las cargas eléctricas están aquí en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir que la carga inicial, que era neutra, ha quedado con una carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ha ocurrido aquí lo que se llama el proceso de electrización. Muy bien, electrización, pero por inducción. Electrización, vamos a ponerlo con otro color. Ha ocurrido la electrización por inducción. Bien, entonces, hemos matado dos pájaros de un solo tiro. Hemos explicado qué es la electrización por inducción como consecuencia de responder a la pregunta ¿qué es la inducción electrostática? ¿De acuerdo? ¿Existe? Y la acabo de explicar. Eso es la inducción electrostática. Bien, ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros. Si es algún compañero que tenga dudas, pues, y tú has entendido el vídeo o has estudiado más, pues explícale, ayuda. Tienes que ayudar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya saben, si tienen alguna
duda, pregunta o sugerencia, pues pueden dejarla en los comentarios.